Buenas tardes. Lenin escribió una obra en condiciones muy particulares, que es un aporte enorme a la concepción marxista del Estado. Y las condiciones particulares es que el gobierno burgués de la izquierda, vamos a decir, reformista de Kerensky, salido de la revolución de febrero de 1917, le había puesto en búsqueda y captura. Entonces sus camaradas le ponen a resguardo y termina en Helsinki, según dicen algunas fuentes, en la casa nada menos que del jefe de la policía municipal de Helsinki, capital de Finlandia, que entonces era una provincia del Imperio ruso, entonces la República Rusa. Y en esa biblioteca y clandestino, durante el mes de julio y el mes de agosto de 1917, detiene su actividad militante de organizar, de orientar, de dirigir la toma del poder político que va a venir en el mes de octubre, en las dos etapas que él y el partido bolchevique habían previsto ya desde 1901. Insisto otra vez en las etapas, que es la obsesión de pseudo-marxistas como los trotskistas, que detestan la concepción marxista-leninista que se ha confirmado en la realidad de las etapas de la revolución. Entonces, en la casa del señor policía municipal, Helsinki, él desarrolla un material que ya ha empezado a pergeñar en una cosa que se llama el cuaderno azul, donde cuenta con referencias de Marx y de Engels, recopiladas, sintetizadas por él, de la concepción del Estado. Incluso deja un escrito a Kamenev diciendo: si me limpian el forro, la traducción del ruso sería una palabra coloquial, si me limpian el forro, quiero que edites el texto El marxismo acerca del Estado. No solo no le limpiaron el forro, sino que los camaradas le sacaron en el mes de agosto y ya le llevaron en condiciones de seguridad a ponerse al frente del partido, del Soviet de Petrogrado y de todas las disposiciones para la toma del poder. Bueno, el Che Guevara dice que el Estado y la Revolución es una Biblia de bolsillo para los revolucionarios, una expresión muy curiosa, ¿no? Dice: la última y más importante obra teórica de Lenin, donde aparece el revolucionario integral y ortodoxo. Algunas de las recetas marxistas no las pudo cumplir en su país y debió hacer concesiones que todavía hoy pesan sobre la URSS. Pero los tiempos no estaban para experimentar a largo plazo. Había que dar de comer a un pueblo y organizar la defensa contra posibles ataques. Frente a la realidad de hoy, el Estado y la Revolución es la fuente teórico-práctica más clara y fecunda de la literatura marxista. Cierro la cita del Che Guevara. Yo modestamente me permito afirmar que el Che se equivocó en dos puntos. El primero, Lenin, como dialéctico que era, adaptó el objetivo estratégico a la posibilidad táctica, lo que le permitió salvar la revolución, tanto en el plano militar como en el plano económico. Y el segundo punto es que no es la última obra teórica de Lenin. Afortunadamente la vida le dio la oportunidad de escribir otras obras muy destacadas. Por ejemplo, La economía y la política en la época de la dictadura del proletariado, 1919. La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, 1920. En defensa del materialismo militante, 1922. Sobre la cooperación, 1923, y numerosos declaraciones, resoluciones, escritos, cartas que forman parte del legado leninista. Sin duda, esta es la obra más importante para sistematizar la teoría marxista del Estado. Para el vicepresidente del Estado multinacional de Bolivia, derrocado criminalmente por un golpe fascista de noviembre del año 2019, hace pocos meses, Álvaro García Linera, es un texto de la mayor importancia. Trotsky escribe, y cito, que en los primeros meses de su vida subterránea, Lenin escribe su libro El Estado y la Revolución con el mismo cuidado con el que meditaba en las tareas prácticas del día. Elabora ahora los problemas teóricos del Estado. No lo puede hacer de otra manera. Para él, la teoría es efectivamente una guía para la acción. Lenin no se fija en absoluto el objetivo de introducir en la teoría una palabra nueva. Al contrario, da a su obra un carácter extremadamente modesto, enfatizando que habla como discípulo. Su tarea es reconstituir la verdadera doctrina del marxismo sobre el Estado. Para la selección minuciosa de las citas y su interpretación polémica en detalle, el libro puede parecer pedante a los verdaderos pedantes, que no son capaces de sentir las fuertes pulsaciones del pensamiento y la voluntad. Únicamente reconstruyendo la teoría de clase del Estado bajo una nueva base históricamente más elevada, Lenin da a las ideas de Marx un nuevo carácter concreto y, en consecuencia, una nueva significación. Hasta aquí la cita de Trotsky, que me ha parecido bastante acertada para entender cómo Lenin, además de sistematizar las lecciones que sacaron Marx y Engels de la derrota de la Comuna de París, las afirmaciones en polémica con los anarquistas y con otros, eleva el nivel de la teoría marxista de un hombre que está preparando ya la toma del poder. Es decir, Lenin va a pasar la línea, no invisible, sino muy visible, de ser un líder perseguido, represaliado, con la cabeza puesta a precio, exiliado durante años, a ser un líder práctico, operativo, al frente del primer Estado proletario de obreros y campesinos. Con lo que se ha venido preparando, pero la óptica no va a ser la misma de estar en la oposición, en la clandestinidad, en el exilio, a estar al frente del Estado de obreros y campesinos, un Estado muy importante en el que está absolutamente todo por hacer. El primer capítulo, o digamos que lo primero que podemos decir es que es un texto dirigido en la lucha política contra el reformismo, que ya le agobia dentro del movimiento socialdemócrata. Él viene luchando contra la tendencia reformista de derechas desde muchos años antes. Recuerdo que este es un texto de julio-agosto 1917, en el fragor de la batalla. Ya desde 1901, con el qué hacer, veía la necesidad de enfrentarse al socialreformismo burgués, que niega, dice él, la posibilidad de basarse en argumentos científicos, declara carente de fundamento el concepto mismo de objetivo final y rechaza de plano la idea de la dictadura del proletariado. Eso lo dice en 1901. El líder entonces a batir era Edward Bernstein. En 1917 los adversarios o enemigos son Plejánov, que ya no es un aliado, sino va a ser un menchevique de derechas que se pasa a la contrarrevolución, Van der Velde, que es un socialdemócrata belga, etc. En 1977 será Carrillo quien pretende refutar al mismo Lenin, fallecido 53 años atrás, con una obra mediocre que imita el título de Lenin. Y yo me pregunto, en 2020, ¿contra quién combatiría Lenin? El primer capítulo de esta obra magnífica es la sociedad de clases y el Estado. Lenin señala que su objetivo es restaurar la verdadera doctrina de Marx sobre el Estado, y se aprovecha, pero como dice Trotsky, no de manera pedante, en citas muy interesantes de Marx y de Engels. La primera que yo rescato es la de Engels. El Estado es el poder que brota de la sociedad, pero que se coloca encima de ella. Es algo que ha observado también García Linera, ¿no? Según Marx, es el órgano de dominación de clase. Lenin propone una de sus tesis centrales, en torno a las cuales va a girar este libro magnífico. La liberación de la clase oprimida es imposible, no solo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del poder estatal que ha sido creado por la clase dominante. Se puede decir que, según el leninismo, una revolución que no cumpla esta condición no puede llamarse revolución, pero sí se puede llamar de otra manera: cambio, proceso, victoria electoral, reforma o lo que sea. Aquí hay que aclarar una cosa. ¿Lenin es un fanático de la violencia? No lo es, no lo es. Lenin está hablando en las condiciones de 1917, él mismo dice que Marx había entendido que había entendido que en 1871, en Inglaterra, que era un país internamente, dice Marx, no dominado por el militarismo y ni siquiera dotado de una burocracia excesiva, era posible una revolución sin destruir el aparato del Estado. Pero Lenin no escribe en 1871, Lenin escribe en 1917, en el que los imperios capitalistas, ya en su fase imperialista, el británico, el más fuerte de todos, entonces, el francés, el ruso, que está descomponiéndose después del éxito de la Revolución Democrático-Burguesa de febrero de 1917, el alemán, el austrohúngaro, el belga, el holandés, los decadentes imperios español y portugués, la emergente potencia estadounidense, practican una grandiosa, dice, política colonial. Desde entonces, el pugilato de conquistas, dice Lenin, ha experimentado un avance gigantesco, tanto más cuanto que a comienzos de la segunda década del siglo XX, el planeta ha resultado estar definitivamente repartido entre estos, dice Lenin, conquistadores en pugilato, es decir, potencias que rivalizan entre ellas, entre las grandes potencias rapaces, dice Lenin. Desde entonces, los armamentos terrestres y marítimos han crecido en proporciones increíbles y la guerra de pillaje de 1914 a 1917, Primera Guerra Mundial, por la dominación de Inglaterra o Alemania sobre el mundo, por el reparto del botín, ha llevado al borde de una catástrofe completa la absorción de todas las fuerzas de la sociedad por un poder estatal rapaz. Es decir, Lenin observa la militarización de los estados imperialistas, planteando encima de la mesa la necesidad de una revolución que busque la paz, pero que en ese caso tiene que ser violenta. Yo planteo que esta observación plantea una actualidad en relación al militarismo, la militarización del imperialismo. En el año 2020 crece la desenfrenada carrera de armamentos. Hoy, 21 de mayo, he visto que ha crecido el presupuesto militar español y el resto de los países de la OTAN también, ¿no? De sus sirvientes, los aliados de la OTAN, el Grupo de Lima, el Consejo de Monarquías del Golfo. Entonces, habrá que esperar a Gramsci y al Tusser para que estudien desde el marxismo las formas de dominio ideológico, siempre unidos a la represión directa. Pero en aquel momento, 1917, no hay dominio ideológico, sino hay dominio violento de los estados imperialistas. Lenin rechaza la doctrina anarquista de la abolición del Estado y opta por la marxista de su extinción, teniendo claro que, entre comillas, es un proceso largo. Él, yo creo que tiene una concepción de compañeros hacia los anarquistas, solo que discrepa en varias partes de este texto sobre lo que considera errores políticos e intelectuales, pero luego veremos que va a reconocer la crítica, el derecho a la crítica de los anarquistas a los socialdemócratas. Ya la palabra socialdemócrata en 1917 está asociada a revisionista de derechas, a traidor a la clase obrera y a los principios revolucionarios. Entonces los anarquistas, dice, tienen derecho a criticar porque abandonan su obligación de educar revolucionariamente a los trabajadores. Para aclarar el concepto de destrucción del Estado como tal, indica, señala, aclara que es la destrucción de su capacidad de, entre comillas, ser una fuerza especial de represión del proletariado por un puñado de ricachones, para convertirse en lo contrario, una fuerza de represión de la burguesía por el proletariado. En el capítulo segundo, Estado y la Revolución, se titula así, Experiencia de 1848 y 1951. Entonces, Lenin aclara que el Estado socialista es el proletariado organizado como clase dominante. Los trabajadores solo necesitan el Estado para aplastar la resistencia de los explotadores. Las clases explotadas necesitan la dominación política para destruir completamente toda explotación, para dirigir a la enorme masa de la sociedad explotada en la obra de poner en marcha entre comillas, la economía socialista. El marxismo educa a la vanguardia del proletariado, educando al Partido Obrero en tomar el poder y en conducir todo el pueblo al socialismo. En el capítulo 3 se refiere a la valoración que han hecho Marx y Engels de la primera experiencia de revolución socialista, que es la Comuna de París. La enseñanza del marxismo no es apropiarse de la máquina burocrática militar del Estado, sino destruirla. Es la condición previa de toda revolución verdaderamente popular. El primer decreto de la Comuna de París fue suprimir el ejército permanente y sustituirlo por el pueblo armado. Aunque esta reivindicación figuraba en el programa de los partidos eserista, eserista significa socialista revolucionario, que a pesar de su título rimbombante era un partido reformista ruso, que se pasó, por supuesto, a la contrarrevolución y del que vino la terrorista que estuvo a punto de matar a Lenin y en realidad aceleró su fallecimiento. Y menchevique no la han cumplido. Abolir el parlamentarismo. Marx señala que el pueblo debe emplear el sufragio universal a su servicio. La crítica al parlamentarismo, olvidada por los traidores al proletariado, deja espacio a que la hagan los anarquistas. Pero los anarquistas son contrarios a toda actividad parlamentaria. El leninismo dice hay que utilizar la lucha parlamentaria, pero sin dejarse absorber por el parlamentarismo burgués. Decidir una vez cada cierto tiempo, cada cierto número de años, qué miembro de la clase dominante ha de oprimir y aplastar al pueblo. Eso es el parlamentarismo burgués. El parlamentarismo burgués, dice Lenin, el de cebar con puestecitos bien retribuidos y honrosos al mayor número posible de seristas y mencheviques y distraer la atención del pueblo. Ya hemos visto cómo en los regímenes cercanos el sistema burgués se encarga, como dice Lenin, de cebar con puestecitos bien retribuidos y honrosos al mayor número de socialdemócratas, de supuestos izquierdistas, de eurocomunistas, y luego distraer la atención del pueblo. La Comuna de París a la vez era un órgano legislativo y ejecutivo en el que la libertad de crítica y examen no degeneró en engaño. Es decir, Lenin reconoce que el poder socialista ofrece al proletariado la libertad de crítica y la libertad de examen del poder ejecutivo, pero que no se convierta en una tomadura de pelo. Es el primer intento, la Comuna de París, de realizar una revolución proletaria destruyendo la máquina del Estado burgués. El capítulo cuarto introduce tres párrafos que Lenin llama aclaraciones complementarias de Engels. Él examina el texto de Engels, la cuestión de la vivienda de 1871, porque se refiere a las tareas de la revolución con respecto al Estado. Señala que la democracia no es idéntico a la subordinación de la minoría a la mayoría. La democracia, dice Lenin, es el Estado que reconoce la subordinación de la minoría a la mayoría. Una organización llamada a ejercer la violencia de una clase contra otra o de una parte de la población contra otra. Lenin respalda a Engels cuando en polémica con los antiautoritarios, que era una corriente anarquista de la época de Engels, siglo XIX, que reivindica a Engels, con el apoyo de Lenin, el empleo de cierta autoridad para hacer funcionar estas complicadas empresas técnicas basadas en el empleo de máquinas y en la cooperación de muchas personas con arreglo a un plan, que son una fábrica, un barco en alta mar, un ferrocarril. Es decir, el poder proletario legítimo tiene que asumir una cierta autoridad, no el despotismo, pero la autoridad para hacer funcionar la máquina complicada del Estado, de la industria, de los transportes, del ejército, de los tribunales revolucionarios, en buen orden. Rechaza la exigencia de los antiautoritarios de que el Estado sea abolido de golpe, antes de que sean abolidas las relaciones de poder que han dado origen al mismo. Señala que no hay nada más autoritario que una revolución. La revolución es un acto, dice Lenin, durante el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra mediante los fusiles. Y luego dice los cañones también. Engels se pregunta si la Comuna no hubiera debido emplear más abundantemente el poder revolucionario del Estado, es decir, insiste Lenin, el proletariado armado organizado como clase dominante, porque la Comuna fue aplastada por la violencia contrarrevolucionaria de la burguesía francesa, que asesinó a 25 comunitarios, comuneros, y exilió a otras decenas de miles a las partes más, confinadas del imperio francés, por ejemplo, a Nueva Caledonia y a las Antillas dominadas por los franceses. Reconoce Lenin, como ya he dicho antes, el derecho de los anarquistas a criticar a los revisionistas por no educar revolucionariamente a los obreros. En el capítulo quinto se trata de las bases económicas de extinción del Estado. Y dice Lenin, en Marx no encontramos ni rastro de intento de construir utopías, de hacer conjeturas en el aire con respecto a cosas que no es posible conocer. Históricamente tiene que haber, sin ningún género de dudas, una fase especial o una base especial de transición del capitalismo al comunismo. Lenin dice dos cosas. La utopía no hay que reivindicarla porque etimológicamente la utopía es lo no posible. Hay que hacer en política revolucionaria lo posible, lo real, lo alcanzable, no lo utópico y lo imposible. Y luego, una vez más, Lenin insiste en la necesidad de articular el programa en torno a las fases y etapas necesarias. Solamente los extremistas, los anarquistas, los trotskos entienden que no tiene que haber etapas, si es o todo o nada, normalmente no han conseguido nunca nada. Un capítulo incluso entero está dedicado al tema de la transición. Y en el párrafo siguiente lo dedica al estudio de la primera fase de la sociedad comunista. Marx demuestra que del salario del obrero habrá que descontar un fondo de reserva, otro fondo para ampliar la producción, otro para reponer las máquinas, otro fondo para gastos de administración, escuelas, hospitales, asilos para ancianos. Ya los medios de producción pertenecen a toda la sociedad. Hay otro capítulo dedicado a la fase superior. La expropiación de los capitalistas dará la posibilidad de desarrollar en proporciones gigantescas las fuerzas productivas. El capítulo 6 se dedica al envilecimiento del marxismo por los oportunistas. Analiza las polémicas que tuvo Plejanov con los anarquistas, las polémicas que tuvo Kautsky, que inicialmente era un buen dirigente marxista alemán, al que luego le dedica un libro entero tras traicionar el marxismo. Y las polémicas de Kautsky con Panekoek, que es un marxista holandés. Reprocha a Kautsky haber traicionado al marxismo por haber hecho desaparecer la destrucción de la máquina del Estado burgués. Imaginaros ahora la cantidad de gente con la que ha traicionado al marxismo, a la clase obrera, la causa del progreso y de la democracia popular en el año 2020, ¿no? ¿Con qué cantidad de gente tendría que polemizar Lenin? A Lenin no le da tiempo para terminar el último capítulo analizando la revolución derrotada de 1905 y la triunfante Revolución Democrática Burguesa de febrero de 1917, porque marcha a dirigir la victoria de la primera Revolución Socialista victoriosa de octubre de 1917. Dice que es más agradable hacer la revolución que escribir sobre ella. De manera que hasta aquí nuestro resumen de un texto que se tiene que leer. No es suficiente esta clase para asimilar, procesar, entender la riqueza de esta obra de Lenin, el Estado y la Revolución. Someto o propongo una bibliografía en la que está dos obras de Lenin, el Estado y la Revolución Socialista y el renegado Kautsky, una obra de Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, dos textos de Gramsci, un artículo, La historia se realiza en Rusia, 1917, y otro, El Consejo Obrero de 1920, en el que Gramsci, tan manipulado por los posmodernos, se manifiesta como un continuador de la obra de Lenin y de la obra del pensamiento clásico de Marx y de Engels, de manera que no nos vengan a decir que Gramsci se dedica a la cultura y es un posmoderno. De eso nada. Un libro entero de Étienne Balibar, un alumno de Althusser, que se titula Sobre la dictadura del proletariado, un interesante artículo que se publicó en Estudios Marxistas, pero que está traducido y en la red, se llama Poulantzas y el papel del Estado, y un texto de Poulantzas, El problema del Estado capitalista, de 1969. De manera que, si os parece, a partir de ahora podemos empezar, con el permiso de Carmen y de la asociación, el debate y las preguntas en torno a esta magnífica obra de nuestro maestro Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin.